Ya estamos abordando ya, por fin. Veamos todo. Oh, por fin llegamos. 24 horas de viaje. Pero antes de todo, antes de hablar con ustedes, tengo que hacer algo muy importante. A ver, luego de 26 horas, ustedes sabrán que lo primero que quieren hacer es darse una ducha, sacarse toda la mugre y estar listo para esto. A ver, si ustedes están a punto de ir a entrar a Tailandia, necesitan información fresca y yo acabo de entrar a Tailandia, así que creo que la tengo. Quiero hablar primero de la aerolínea. La aerolínea que tomé fue China Eastern, de San Francisco a Bangkok, comparada en Shanghai, de 3 horas. La verdad, impecable para el precio que pagué. Escuchen el precio que pagué: $250 pagué solamente de ida de San Francisco a Bangkok. La verdad, me cuesta más caro de irme de Lima a Chile o Argentina que irme de San Francisco a Bangkok. Es increíble. No sé cómo funcionan los precios, pero esta vez pasó así, para beneficio de nosotros. Los Ángeles, San Francisco, para mí son los mejores aeropuertos de donde he salido alguna vez en mi vida. A ver, China Eastern. El vuelo salió sumamente puntual, no tuvo retrasos absolutamente de nada, la aerolínea impecable, los aviones impecables, los asientos son bastante pequeños, como deben comprender, para vender asientos tan baratos deben tener espacios para meter a muchas personas para que puedan compensar el precio, ¿no es cierto? Entonces, luego 14 horas llegamos a la China, gracias a Dios. Shanghai, no necesitamos visa. Si quieren hacer escala, los peruanos no necesitamos visa, solamente estás de tránsito, solo tienes que esperar 3 horas en el aeropuerto, pasas por aduanas y absolutamente nada más, súper fácil, no necesitas declarar o hacer nada más, tu mochila va directo a Bangkok, así que no necesitas pasar la mochila nuevamente por aduanas. La otra es que de Shanghai a Bangkok el vuelo es súper sencillo, son 4 horas. La verdad, salió una hora antes, así que a mí me convino. Llegué mucho más temprano de lo que pensaba. Igual al final, el taxi, todo eso, que ahorita les voy a decir qué pasó. ¡Ay! ¿Estás from Perú? Ok, esta es la situación en el Departamento de Control de Salud. A la gente que estamos de países de... con riesgo alto de fiebre amarilla, nos piden una vacuna, ¿no es cierto? Perfecto. Todo el mundo la debe tener, todos los que quieren venir aquí deben tenerla. Pero ahora se han puesto mucho más triquiñuelos legales. ¿Qué pasa? Yo voy al departamento de control con mi cartilla, pues no, le digo, mira, acá está. El tipo me mira así como decepcionado, no me va a sacar plata. Sí, me miró, te lo juro, decepcionado. Se lo juro que me miró gente decepcionado, me miró. Entonces, le doy la cartilla, yo miro, y ahora, si no tienes vacuna, genios, te la ponen ahí mismo, te la ponen ahí mismo, cuesta 700 baht y acá viene el truco. ¿Qué pasó? El tipo agarre y me dice, a ver, el tipo agarre y me dice, sí, 700 baht o $75. Yo le digo, $75 o 700 baht, no tiene mucho sentido. El baht está 30 bahts promedio, es un dólar. $75 son 2000 bahts. Entonces, de 700 bahts a 2000 bahts, te están cagando, pero horrible. Bueno, ya pasamos migraciones, todo muy rápido. Ahora vamos a seguir por la mochila. Que aquí está, la acaba de agarrar. Mira. Tengan cuidado, si no tienen la fiebre amarilla, cambien dólares antes de ir a ese lugar, porque si se quieren poner para que paguen en bahts, no paguen en dólares. El cambio en el aeropuerto está bien, siempre es un punto menos porque es el aeropuerto, pero yo lo cambié, no pasó nada. Al final necesitas bahts para moverte por el país. No, los taxistas no aceptan dólares, entonces es mejor que eso. Cosa que deben saber es que una vez que pasas migración es muy fácil, te piden el tiempo, cuánto te vas a quedar, tú le dices un mes, te ponen siempre 3. Nosotros, mira, los peruanos nos dan 3 meses.
Entonces no hay ningún problema. Pasas con tu pasaporte normal, te dan 3 meses casi siempre. Por más que le digas que te quede 2 días, te van a dar 3 meses. Entonces aquí viene el tema. Taxis. El problema es salir del aeropuerto a algún lugar, el lugar que quieras, ¿no es cierto? Que yo escogí para quedarme porque mañana estoy saliendo para otra ciudad. Me elegí quedar alrededor del aeropuerto para no gastar en taxi. Me dije, no quiero gastar en taxi yéndome hasta el centro, que están como 400, 500 watts. Ok, ahora lo último que me falta es saber si me van a dejar entrar el dron. Supuestamente deberían dejarme entrar el dron, pero uno nunca sabe. Parece que eligen al ojo quién pasa por las máquinas, así que a mí no me eligieron pasar. Pero hay dos aplicaciones que pueden tener aquí. Hay una que se llama Uber, que todo el mundo la conoce o mucha gente la conoce, y la otra que usan más en Asia se llama Grab, como el de agarrar en inglés, Grab. Esa aplicación tenía un precio de 122 baht a 150 más 40 de comisión aeroportuaria del aeropuerto, algo así. Entonces salía un promedio de 200 baht, un poquito menos, el taxi, pero nunca estuve como en media hora tratando de buscar un taxista, nunca me encontraron un conductor. Entonces decidí tomar un taxi al aeropuerto, que al final tienen que bajar a la plataforma 7, la puerta 7, y de ahí tienes que ir a unas maquinitas que te dan un ticket. Ese ticket sale con una línea, te dice línea 25, tienes que ir a la línea 25 y hay un taxista. Ese taxista te va a ayudar. A mí parece que tomé el taxista incorrecto, porque el tipo era una van y me dijo, no, ¿sabes qué? Tú necesitas un taxi chiquito porque va cerquita. Entonces me llevó al counter donde había una chica, me dio el papel con el nombre. Es muy seguro porque tienes el nombre, la foto, la placa del auto, el tipo del auto. De un señor muy amable, Suratut. Perú. 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 Lima. Mía, Lima. Lima, Perú, la capital. Ay, no. Pero no. Ay, no, Perú, Perú. You know, Brasil, Argentina. Hi. It's a booking for Henry Urrunaga. ¿Qué me llevó? Y esto funciona con taxímetro, entonces es perfecto porque todo el mundo tiene miedo de que te inflen los precios o que te caen cuando estás viajando, que normalmente pasa mucho con los taxistas en mayormente en todo el mundo. Lo que yo no sabía, que estaba bajito en las letras, es que aparte, este es el truco siempre de las cosas, ¿no? En el precio tienes que añadirle el 50 watts de tasa aeroportuaria. Entonces el precio me salió a 70 watts al final, y me dijo, agrégales a los 50. Y dije, ¿qué? ¿Dónde? No dice nada. No, mira, me enseñó la letra chiquitita al final del papel. Pero tiene que tener en cuenta eso. Tienen Uber. Uber salía 300 watts, que era bastante caro para el recorrido que iba a hacer. Grab salía más barato, pero no encontré el chofer o conductor. Y el taxi del aeropuerto me salió mucho más barato, seguro. Y solamente el tema que tiene que tener en cuenta es la tasa aeroportuaria, que tiene que pagarla al final, cuando tiene que sumarle al precio final del taxímetro. Súper actualizada la información ahorita. Sigue siendo casi lo mismo, solamente con la diferencia del el departamento de control, el tema de la fibra amarilla, que si no te la pones, te la puedes poner en el aeropuerto. 700 watts son como $25, es bastante barato, así que yo elegiría ponérmelo en el aeropuerto en caso que no la tengas. No, digamos, no te asustes que no la tienes, porque ya están haciendo negocio con eso también aquí en Tailandia, se pusieron las pilas. Así que espero que este video les haya llegado a la persona que tiene que llegarle, a la gente que necesite. Estaba nerviosa de la información que necesitaban para entrar, la verdad es mucha, también es súper fácil entrar, no te piden muchas cosas. Así que, y si me olvido de algo, por favor, escríbelo en los comentarios. Acabo de llegar a el cambio de horario me está matando, no tengo nada de sueño, son las 2 de la mañana, 2:24 de la mañana, y no tengo nada de sueño. Y bueno, nada más, si quieren algo más, pregúntenme en los comentarios. Ahora voy a comenzar a tratar de dormir algo, y si no puedo, caminar por acá, que me dijeron que no hay mucho que hacer, así que trataré de dormir 26 horas del viaje. No se las deseo a nadie, pero es lo que toca si queremos explorar este mundo. Nos vemos, chicos. Voy a tirarme en la cama, que necesito estirar las piernas luego de estar tanto tiempo sentado. Está un poquito más dura. Oh, me dolió.